Gaining it, even I. Gaining it, even I. And fast than these. Use what elf? Pill. What elf? Pill. What elf? Pillage ember. What elf? Aha, so. Ah, supongo que estaba apagado, perdonadme. O sea, no sé si estaba. En fin. El alma del sabio de cristal, esto es un estoque y esto es un hechizo, ¿no? El hechizo de la lluvia, es una puta mierda. Ahora se me escucha, la Virgen Santa. Jesús, tengo 412 almas. Y si me gasto. Ah, es verdad que tengo más almas para. Bueno, ya, da igual. Cuesta cero el estoque, así que creo que me va. ¿El alma lo necesito para algo? O sea, ¿me lo gasto como si fuese esto, yo que sé? O me... O el alma... No sé, tío. Tres espectadores, ojo, ¿eh? Yo apuesto por Geo. Geo siempre está ahí. Voy a ir avanzando mientras. Pero bueno. Voy a hacer la presentación. Bueno, pues hola a todos, chavales. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí, en un directo. Episodio 8 de Dark Souls 3. Tenemos el emblema de hierba. La armadura del el señor caído. Que pille el estoque. Víctor López. Bueno, ese hombre es un sabio. Menos yo, todos los que ven el puto directo son los buenos. Así que el estoque este. El estoque este. ¿Ah, sí? Pues para mí. Ya que estoy, voy a mirar a ver cuánto, cómo es y eso. A ver, voy a pillar el estoque. A ver, estoque de cristal. Aquí. Y además puedo usarlo, a ver. Ah, mira vos. Está guay, a ver. Además que el estoque pega bastantes golpes. No sé si hará mucho. Ah, mira, si también me da lo de la serpiente. Eso sí, rodó como su puta madre. Madre mía, tú. Lo único es eso, que. Espera, si tengo dos serpientes. ¿Me darán el doble de objetos? O sea, el doble de objetos, el doble de armas. ¿Tienen ataque especial? Ah, este ataque mola, tío. Este plan de. Está guay. Te enganchamos el. Ay, Dios. Espera, me voy a quitar el estoque. Fuera. Que peso mucho entonces, si no. Y vamos. Comience la aventura. Catedral de la Oscuridad. Madre mía, a saber, Dios. ¿Luto cuánta batería tiene el mando? ¿Se ha pirado a alguien, tío? Ese es para farmear objetos de enemigos, no almas. Ah, ese es para objetos. Ah, es que la serpiente, el anillo que tengo es para almas. Entonces, ¿tío? Tengo un puto calor, tío. O sea, que me muero. Pero me puto muero. Jesús. Es para farmear titanitas y cosas para farmear las gemas. Ah, vale, son titanitas. Vale, vale. Si es para titanitas, vale. Se fue el zumbido. Se fue el zumbido. ¿Para qué? Ah, pues no sé, tío. Intento a ver que se escuche siempre bien, ¿sabes? Ponte la espada, anda. Es que te imaginas, voy a ir a por un enemigo
Y le doy a, con un puñetazo y es una buena. Una Vermedia por 60 pavos. Pues será la más mala de la historia, porque una Vermedia. Pues una Vermedia por 60 pavos es un poco. ¡Eh! Un objeto. Joder, fragmento de titanita, ¿ves? Ya está haciendo uso la espada. Bueno, pues subamos. Buena esa. A ver, ese hombre me va a reventar la puta vida. No puedo. No, no puedo. Espera, oh, oh. Sí, sí. Hijo de puta, me lanzas cuchillitos. Cuchillitos a mí. ¡Eh, eh! ¿Y ese? ¿Y ese? ¿Y ese? Vale, ya me acuerdo yo que había dos. Sergio, baja el volumen, tronco. ¡Hostia, Jesús! Me largo, tío. O sea, no sabía yo que había dos, cojones. O sea, sabía que había... ¿Camino del sacrificio? Ah, ya. Eso es por donde vine el otro día. La bruja... Estoy muerto, ¿no? Vale. A vuestras casas. Sé que por abajo había uno. ¿Y de dónde ha salido ese hombre, entonces? De aquí arriba, fijo. Pero fijísimo. ¿Qué abajo que hay, tío? Nada. Es curioso. O sea, porque hay sitio donde no hay putamente nada, tío. Es mi pregunta. ¿Qué pone aquí? Objeto delante. Vale. Es a la izquierda de la hoguera. ¿A la izquierda de la hoguera de qué? Ah, vale, mira, escudo con el... Yo creo que ya he cogido el objeto. A la izquierda de la hoguera está el pavo ese, ¿no? Sí, me lo suponía, la verdad. Me ha venido por detrás y me ha asustado y tú, hostia. ¿Qué cojones? No, sí, sí, la verdad es que me suena también a mí, por eso lo digo. Lo de la hoguerita. Me gustó el... Izquierda de la hoguera, yo no veo. ¡Eh! Ah, ya sé dónde está el hijo de puta. Vale, es un ladrón, en teoría. Lleva las espadas, que espero que me dé, porque son las armas de doble build buenas. Y pega patadas, ¿no? Ahí, allí. Te jode. Lo malo es que me gustaría descansar. Bueno, lo malo es que no me ha dado la doble build esa que lleva él, tío. Vale, ya, ya me ha matado. O sea, ya estabas ahí, así que tampoco. No creo que suba, así que tú. Toma. 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 Tú me dabas el escudo de araña, ¿verdad? Vale. Anda, fantasmita. Dame por, o tu hacha o tu escudo, tío. El escudo del año, sabía yo que me daba el escudo. Pues subimos arriba. ¿A la derecha hay alguien? No, voy a ir yo. Aquí ha muerto alguien, curiosamente. Aquí. Ah, yo me acuerdo de este sitio, creo. Yo me acuerdo de este sitio. Mira ese. Los perros me la pelan muchísimo, la verdad. Lo malo es que... Exacto, me está pegando el de la ballestita de los cojones.
Ah, me puedo ir corriendo hacia él, ¿no? El Ashe, a mí no. La verdad es que me preocupas entre poquito y nada. Vale. Para adelante. Esta zona la recordaba yo más peligrosa, coño, no me jodas. Mira. A los otros caballeros es cierto que no los he matado, tú. No he venido para acá directo y he pasado de ellos. Pero es que los otros no me llaman, es cierto que, hostia. Aquí abajo no hay nada, ¿no? O sea, por aquí es el camino, ¿no? Sergio, me están comentando. No. Sí. Coño, ¿que no? ¿Lo estoy viendo? Pues yo estoy en el objeto y no te he comentado. ¿En dónde? En donde te ha dicho el objeto y no te he comentado. Pues me acaba de saltar un mensaje. Ya. Ah, buena pregunta. No sé, no me la voy a saltar. Joder. Ah, esta es la iglesia. Sí, aquí es donde está. ¡Hostia, que eso es un kamikaze! Mierda. Si no ibas a por ellos rápido, eran los kamikazes. ¿Dónde está el pozo donde se había atrapado ese pavo? Pues nada. El fragmento de estos. Venga. Pues off, tío. Aquí hay un mensaje, ¿no? Bueno, tío, a ver. Pero vamos a entrar primero dentro, que está la hoguera. ¿Te imaginas que era hasta el del DLC y es en plan LUL? ¿De verdad? Aquí a la izquierda. ¿No estaba la hoguera aquí? ¿De verdad? Yo juraría que estaba la hoguera, tío. Bueno, voy a abrir la puerta. Ah, coño, está ahí, hostia. El siglas. Buena suerte, urge delante. Bien. Puedo invocar a alguien. Voy a invocar a. Si no me sale. Ah, ya ha desaparecido, LOL. ¿Quién ha muerto aquí, tío? Ah, se ha metido detrás de la puerta y ve, sí. Un objeto. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Látigo dentado. ¿Quién usa los látigos, tío? ¿Quién pollas usa los látigos? En fin. Ya he descansado la hoguera, voy a ir para adelante, ¿eh? El Chiglats, Tatito. La que es. Aquí tiene que haber algo. Son zombies, tío. Vaya mordisquitos me pegáis, ¿no, cabrones? Aparte que la espada no hace tanto daño. Me salen más, tío. Hostia, pues para farmear esto tiene que ser la bomba, ¿no? Nada, a correr. Nada, para arriba. ¿No para la izquierda? No, para la izquierda sí, hay un objeto ahí. La espadón de Astora, loco. Pues si la espada recta de Astora es buena, el espadón de Astora tiene que ser la bofa. ¿Aquí hay algo? No lo sé, pero bueno. Hay otro objeto, perfecto. Ah, no hay otro objeto, es un pavo de estos. Ya sé que son infinitos, pero tendré que matarlos para poder pasar a algún lado, ¿no? Digo. Pero esto para farmear tiene que ser la mofa, ¿no? ¿O qué? Hay un objeto. Me da miedo tirarme, pero bueno. No me he hecho mucho daño. Arma debilitada. Espadón de verdugo. Vale, hostia, aquí aparecen 700 y la madre. Pues ya está. Hostia. Ah, vale, que estos son especiales, ¿no?
Al parecer. Ahí va. Me deja huir. Por ahí no sé si hay algo. Creo que es por donde he pasado antes. Me encanta esto. O sea, le puedo farmear aquí la vida. Y aquí me quedo farmeando. Y arriba se puede ir. Lo que no sé. Lo único que no me gusta de esto es que gasto una cantidad innecesaria de estamina, tío. Tío, ¿para dónde coño se va por ahí? A la izquierda ya he ido, ¿no? Sí, ya he ido para la izquierda. Pero no he ido para la izquierda y para arriba. No, no se puede ir. Aquí es que me he tirado antes. He ido para la izquierda, pero para, o sea, para la derecha, pero para la izquierda no hay nada. Para la derecha está el sitio donde me he encontrado antes. Que me he tirado. Por cierto, me va a curar. No voy a hacer que me toquen sin querer y me hagan un hijo. Y nadie quiere eso. No sé cómo coño se va para allá, tío. ¿Tú una de los detención? Sergio, dime lo que me están comentando, anda. ¿Cómo que nada? Sergio, si me están saltando ahora, tío. ¿Qué cojones? No sé, tío. Mierda, claro, aquí por aquí no puedo volver, tengo que tirarme. ¡Epa! Corre, que ese hombre vomita y nos revienta a todos. Volvemos para atrás a ver si hay. Ahí va. Aquí no hay nada, ¿no? No se puede entrar ni nada, no. Y por aquí es por donde he ido. Es verdad que se puede ir por aquí. O sea, ahí abajo es donde está la puerta, ¿no? What the fuck. Voy por aquí. ¿Aquí es donde está la puerta de antes? Ah, no, es distinto. Vale, vale, vale. ¿Y por aquí a dónde salgo? O sea, aquí no puedo hacer nada. Tengo que darme la vuelta. Supongo que podré saltar por aquí, ¿no? Hostia, verás tú la gracia. ¿Qué coño quieres? Tontas son, tío. Ay. A ver, ¿por aquí qué hay? Aparte de vacío infinito de estos. Ah, sí, se puede subir. Yo he bajado como un parque. No, ¿ves? Esto es la puerta de antes. O sea, el pozo. Una gente de delante, una gente de delante, sí. No, y todavía no está. Creo que está solo en los. En los estos. ¿Dónde coño tiro, tío? Tengo que pegar una hostia importante, la verdad. Antorcha urge delante. Antorcha, ¿por qué? Ah, porque es lo del. Te quita un efecto que te pone, sí. Pues con un estus me da a mí que va a ir yo cerca. Te quita un efecto o algo así. Extraño que te. No sé si es de congelación. Imagino que será el de congelación, pero. Si me quitas, si me dejas, igual puedo matarte, capullo. Ya está, tranquilo. El último de estos. Intenta antorcha y luego tocar. Ah, vale, que esto es lo del. ¿Y qué es esto? O sea, ¿qué efecto es ese? Hemorragia. Ah, sí, me quiere matar a base de hemorragia. Vale, entiendo. Aquí no está la. Sí, está ahí. La
antorcha, ya sabes qué es. Sergio, otro comentario. Con el cuadro en el directo ya te da para pagar a uno que te vea los comentarios, ¿no? Que va, tío, no se abre por este lado. Ah, vale. Tú, tío, tenías que ir a la entrada y en vez de subir hacia arriba, seguir al 20 y después a la derecha, había un camino o algo así. ¿Cómo? ¿Que tenía que ir a la entrada? A la entrada y en vez de subir, sí, un camino recto. Después a la derecha había un camino o algo así. Vale, voy por aquí. ¿Y sigo recto en vez de subir? Pero es que por este camino recto he llegado yo. Geo. Siete espectadores. Madre mía. Vale, yo creo que tengo que subir. Lo que dice es que tengo. Hello, hello. Madre mía, ¿cómo nos ponemos? Lo que pasa es que no tengo antorcha. Sube. Y a la derecha me ha dicho que había un camino. Tu madre, he metido el basta. ¿Que para dónde voy? Cuidado, cuidado. Estoy en el cementerio ya. Sí, pues si ayer os costaba guiarme leyendo yo los comentarios, leyéndolos él, os va a costar el triple, lo sabéis, ¿no? Más que nada porque tiene que llegar a uno y a otro. A la derecha hay un camino, como no sea este. Este camino de piedra. Este camino que te tira ahí. ¿Aquí? ¿Dónde estoy, supongo? Este es el camino. Tienes que subir donde siempre sube, sigue recto y a la derecha dice que hay un camino. Sigue recto y a la derecha dice que hay un camino. ¿De qué camino está? En fin. Ah, este, coño. No. ¿No? Pues ya me he tirado. Supongo que será este el caminito que me estás diciendo. Vamos a ver, es un camino. Que me tiro. Que me tiro. Quita. Vale, sí, A ver qué es una mira de estos. Ya imagino que será por el puente. Vale, sí, por el puente, pero aquí habrá algo, ¿no? Supongo. Pues no. Pues nada, sigamos. XC. Espera, no. Recuerdo esta zona, ¿eh? O sea, recuerdo esta puta zona. Uy, que me caigo. ¿Sabes de qué recuerdo esta zona? Recuerdo esta zona de que ahí arriba había una especie de jefito de esos. Ah, que encima aquí hay hemorragia de esas, tío. Hagamos trabajo en equipo. Hemorragia. Claro, aquí está este pavo que me va a reventar la puta vida. Sí. Cojones. Hemorragia. Y me ha matado, claro, evidentemente. No tengo antorcha ni tengo nada. Sí, de nada XD, pero hijo de puta. O sea, te decía, yo digo, recuerdo esta zona. ¿No te lo ha dicho que soy famoso? Normal que esté petado. La nota de los cuchillos lo va a violar. Tarde. Ya está arriba. No, es que hay uno que está petado ahí. Para quitarte los gusanos tienes que rodar algo. No te agujas. Cojones, ¿qué está pasando? ¿Qué pasó con la que dijo que te amaba? Sale con tibala. A ver, aquí hay un pibe, el cual pilla, encantado de la vida. Aquí hay dos pibes. Hola.
Suelo todos, coño. No me tires el tomajo que te queda. Me gustaría tener una antorcha, la verdad. Pasamos de estos pibes, pasamos de estos pibes, pasamos de estos pibes. Y era aquí a la derecha, me volvió. Exacto. Aquí me quedo. Allá abajo hay un objeto, el cual no voy a coger. Con ese WhatsApp no serás malisalvo. Pues sí, tío. La verdad. La verdad que sí. ¡Epa! He cortado. ¡Quietor! ¡Pecator! ¿Por qué la hemorragia sube todo el rato, tío? Si no estoy dentro. Es que con la hemorragia me va a matar. O sea, es que no hay otra forma. Y no tengo antorchas. A ver, loca los cuchillos. ¿Qué dices de invariable? ¿Qué dices, paño mierda? No, no, tú no, tú no. Por Dios, tú no. Hemorragia. ¿Y si paso de ella? ¿De la loca los cuchillos? Algo me dice que estas gárgolas se levantan. No se abre por este lado. ¡Puta! Más que... ¡Puta! Te vas a enterar tú, que lo sepas. Te vas a enterar tú. ¡Puta! Hemorragia, venga, dámelo ya. Objeto. Ah, ¿en esta zona? ¿De verdad? Último hombre de la violación con B. Pero ¿cuántos hay aquí? Tú encima, de verdad, tú. Encima, de verdad. Tú, déjame. Cansini de... Mira, me da. Yo me cago en Dios. Yo me cago en Dios. Sí. A ver, lo bueno que... A ver, no me parece difícil la zona. Va, con una antorcha en la otra mano. Y si me pongo el este de las piromancias, tío. O sea, si me pongo esto, tengo hemorragia, tío. No sé. A ver, tengo antorcha. Porque me gustaría, la verdad. No tengo antorcha. No tengo antorcha. ¿Qué te pasa? No sé qué ha pasado. O sea, me han violado sin querer. Porque... El espadón de Astora tiene que ser lo más grande del universo. Está jugando a la PS3 y tiene el portátil solo para joder. Casi todos, es que yo los leía todos. En realidad estoy leyendo todos, pero con retraso. Pero con retraso, claro, así pasa. Me salta el mensaje y me entero al día siguiente. Me parece mejor que leas tú los comentarios, es más gracioso que tiene. Ya, ya lo sé. Ah, Productor. Para los que no lo conocéis, este es Productor. Y es, pues, bueno, mi hermano. Y es el productor del canal. Así que, sí, tengo productor de canal. Fijaos si me da el partner, si tengo productor de canal y todo. Tengo productor de canal, así que fijaos si me da el partner. Ahora, lo que sí que voy a hacer va a ser correr. Creo que es cuando me pega, ¿no? Porque hasta entonces no tienes hemorragia o algo. No, tú, la resina 14. La resina 14. ¡Epa! Ahora sí que te voy a tener hemorragia. ¡Déjame! Lo peor de todo es que como me toque ahora. Claro, porque es que a mí no me escuchan. ¿Cómo que a ti no te escuchan? ¿No te escuchan? A mí creo que no me escuchan. Pensaba que sí. Joder, macho, es que están... Hostia, 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 hostia. A ver, bebe. No puede ser, tío. O sea, vale, tengo que matar a la de los cuchillos primero. Más que nada porque me aparecen 7 personas aquí. Y no se matan a las 7 personas a la vez. Tú, me han puesto el culo hecho piedra, ¿eh? O sea, yo flipo. Te lo juro que flipo. Cerca de la zona donde estoy yendo hay una hoguera, tío. Porque espero que sí. Para irme al santuario, volver y que esté cerca. Porque vamos. Hasta que no me tocan no tengo hemorragia. Vale, vale, entiendo, entiendo. ¿Que entiende los qué? Los chistes, ¿qué chistes? ¿Qué chistes? Yo no entiendo ningún chiste, no habéis contado ningún chiste. Yo solo sé que no sé nada. Pues otro sabe que no sabe nada. Pero supera la ignorancia de aquellos que sí lo saben.
si alguien no sabía cómo era la frase, así es la frase. Solo sé que no sé nada, pero supero la ignorancia de aquellos que sí lo saben. Hala. Sócrates, 2015. Si no me equivoco, era de Sócrates. No me acuerdo exactamente de quién era, pero... Y hueputa malparido, weón, gonorrea. Payaso. Vamos, voy a ir hacia arriba para poder pelear con él solo. ¿Me quieres dejar de...? Me ha tocado el cuchillo. ¡Quita, Mari Carmen! La Virgen. ¡Ven, chiclas! Es que aquí puedo pelear contra ella solo. ¡Hijo de puta! ¡Malparida, weona, gonorrea, sifili! Ahí está. Aquí. ¡Ah! ¡Mira vos! O sea, que por eso está... Ven aquí. Toma. Llame eso. Vale, espérate que me están dando desde arriba también, al parecer. Ah, vale. Ya sé quién me da, entonces. Podría ir a por las armas, pero es que se van a despertar 7 y no quiero morir. Tengo ya, pero... ¿Y qué le hago? Vale. Sí, tengo silla, sí. Es la mía de mi casa, así que no te quejes. Joder, déjame. Vale, me pegan, pero no pasa nada porque tengo esto. Tú, cansino, ¿te voy a meter una? Vas a aprovechar hasta el ruido. Capullo. Sí, venga, tu casa. Mamonazo. Voy a coger el objeto ya que estoy. Algo me dice que no debería... O sea, que aquí no hay nada. 12-13, tú sabes que se la pela a mucha gente, ¿verdad? ¡No! Ah, aquí no tengo hemorragia, ¿sabéis por qué? ¡Oh, Dios! 14, dime un chiste. Un chiste. Ha dicho Resina 14, dime un chiste. Pues yo te he dicho un chiste. Tírale por las escaleras. Bueno, más o menos. A ver, el perrito. Ah, que no es un perrito. Hostia, esa espada ha pegado un montón, me acuerdo yo. Suelo, hostia. Tendrá más bombas, habrá quitado más bombas o lo que sea. ¿Quién me está disparando? Esos panfilos de... Bueno, vale. Podría haber una hoguera aquí, macho. Y dejar de tocar los cojones. Que creo que la vi. Pero... chiclas. Suelo ya, cojones. Ahí arriba hay algo, pero me van a caer del cielo. Es que lo estoy viendo. Exacto. Sí, ya sé cuál es el sitio de emboscada, no te preocupes. La bruja. Están adorando a la bruja. Me van a pegar una guaya. Me van a dejar el culo hecho piedra. No puedo beber. Ah, vale, la maldición esa que no puedo beber hasta nueva orden. Os vais a venir aquí. No, 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 corre. ¿Me ha puesto la maldición? ¿Cuándo? ¿En qué lugar? ¿En qué calleja? La moraleja. Esquívalo. Ahora, hasta luego. Ahora, cojones. Está viendo la bruja. Al momento del cazador no muerto. Vale. Pero si sí he muerto, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasa? ¿Sabes por qué es no muerto? Pero yo sí he muerto. ¡No! ¡Shit, you! Corre, que está pegado hemorragia, que no me acordaba yo. A ver, yo te digo una cosa, hija. Yo también hago magias. El título es Liquid.
He dicho mucho. Yo no he dicho que no vaya a morir. De hecho, moriré mucho hoy. Y lo he preguntado además. Aquí abajo. Yo peleo aquí abajo. Como los hombres. Uno para uno. Una pregunta, sin... ¿te gusta? Una pregunta, ¿te gustan las joyas de Sina 14? No, tío. ¿Te gusta las joyas? O sea, ¿pero es una pregunta o es una afirmación? Ese gusta tendría que ir en plural y va en singular. ¿Por qué? Ah, bueno, sí, claro, bien. Sí, sí, entiendo, bien. Cuidado con... arriba. Arriba ni nada. Pero aquí a la izquierda tiene que haber algo, por favor. Vale, 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 ya sé que... ¡ah! Este es el lugar de la... vale, ya, 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 ya. Ya me explico yo lo sucedido. ¡Huevo! Igual de puta mal paridos, weones. Con los reos, sifili. Toma por culo. Menos mal que ya no hay más. Ya no puede haber más gente aquí. ¿O sí? Sí, está ese pan. ¡Puta! ¡Elba! Joder, si solo había uno, ¿no? Me cae ahora. Arma de soldado anónimo. Me cago en Dios. Cuidado con arriba. A eso se refiere al arriba, ¿no? ¿Vas a lanzar tú a mi piromancias, capullo? ¿Vas a lanzar tú a mi piromancias? Anda. ¿Y aquí qué coño hay, tío? Se ve la sombra. ¡Oh, Ternosfen! Vale. ¿Y aquí hay algo, tío? Aparte de mierdas. Yo juraría. Hay muerto gente. Sergio, me han comentado. Sí. Me acaba de salir el 51, así que sí. Pues ya la he respondido, así que no. Me gusta la mía, ya está. Es lo único que sé. Tu mamá lo puso a ver. ¡Wow! Vale, ya. Es terreno peligroso. Despacito. Ni no. Pues vale. Tres espadazos para esto. Espera, esa es la loca de los cuchillos. Y no sé si habrá alguien más. ¡Ni a la aventura! ¡Vamos, vamos, vamos! Hija de puta. No. A ver. A ver, hija mía. Cuidado que esta mete hemorragia. Aun con el escudo. Se requiere cagando. Sabía yo que iba a haber dos. Jesús bendito. Pues nada. Claro, 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 claro que me matan, claro, claro. ¡Hostia! El verdadero todo es que no tengo. Me gustaría matar a la que tiene menos vida, pero como eso no va a poder. Me ha reventado la vida. 16.000 almas. ¡Toma ya! ¡Sí! Joder, macho. Ya sabía yo que. Bueno, tenía que haberla matado rápido, hombre. Ya estaba haciendo el parguera con el escudito. Para hacerle el backstaff y eso, para que no me toque tanto los cojones. Debería haber llegado y hacerle pa 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 y ya está. Pero no. O sea, ¿qué vas a decir ya el comentario? ¿Cómo va esto? No sé. O menos. Estoy lo que viene siendo sudando enterito. Me parece muy bien. Yo sigo sin saber para qué coño sirve la antorcha. O sea, la hemorragia no. No te caigas, por Dios bendito. Paso de ti. Voy a correr hasta la loca de los cuchillos. Ahí arriba. La mato a la loca de los cuchillos. Intento gastar lo menos estos posible.
Mata al otro, el cual me va a dar las almas. Subo aquí arriba. Y vienes aquí. Se tiene que abrir desde el otro lado, lo cual. Quiero saber a ver si. ¿Cuántos espadazos la puedo matar? Uno. Ahí está. Te mando el objeto. La falda, tío. ¿De verdad me das la falda? Jesús bendito. Date la vuelta. ¿Ya te lo ha visto? ¿Se ha tirado, de verdad? Mira por mí también. Ahora me has puesto lo de los... Mira, me tiras y no tienes otro sitio para correr. Es que te quiero empujar, tío. La lástima que no sé cómo se hace la patada, seguro. Pues nada. Bueno, es que se rueda y te los quitas. No sé yo. Tómatelo, que ahí hay muchas cosas extrañas. ¿Tienes un atajo para qué? Para abrir. ¿Abrir qué? Lo que tengo que abrir. ¿Tienes un atajo para abrir? Abrir el... YZF, ese es un sabio también, ¿eh? El mayor sabio de todos. En realidad no, pero... O sea, es sabio, pero no, el mayor no sabría decir cuál es. Le veo para que no te quiten la morra. Mira, que estos bichitos me vayan a matar, me parece un poco lamentable, ¿sabes? Menos mal que sus bombitas de mierda me quitan poco. Cojones. Mira, hasta cuatro estos, tío. Joder, quieres soltar. ¡No! Menos mal que lo he esquivado, no. Encuentras al pavo con dos cuchillos arriba detrás. Pavo con dos cuchillos arriba detrás. Joder. ¡Quieto! ¡Hostia! Es que no tira. Es que no rueda el cabronazo. ¿Quieres atacar y rodar al ave? Sí, ya de paso que... Hay un sitio donde vas a encontrar mucho más que una escalerita que tienes por las escaleras para pegar una patada. ¿Cómo? A ver, aquí hay dos escaleras. A la izquierda están esos que paso de matarlos porque no hay nada. Hay escaleritas que tienes otras escaleras. En las escaleras que tienes otras escaleras, worth it. Si escucharte, te he escuchado. Lo que note eso es. A ver. Pero el bucaque no era solo entrando. Pero ya tarde, cuando mueras intentado. Ah, ya está, ya me lo he pasado. Encima el de la barda también, me cago en la puta, tío. Cansini de gente, te lo juro. Cuando muera, que va a ser ahora, ¿no? ¿Te refieres? Me queda un Estus. ¿Tan mal lo he hecho, también lo he hecho antes? ¿Y tan mal lo he hecho ahora? Bueno, a ver, si paro de hacer el payaso con ese pavo, igual... Ahí ha entrado, así que no creo que me... Mis almas. Voy a poner esta pava. ¡Oh! Es
Sí, claro. Y le pego una patada, porque me sobra la estamina, ¿sabes? Y le pego la patada. Me ha matado. Bien. Hemorragia. 20.000 almas. En un momentito, oye. Vale, pues ahora cuando vuelva intento usar la hoguera y todo. Madre mía, hace un calor de cojones, ¿eh? Diles que... O sea, guíadme, gente. A ver, veamos. A ver, me habéis dicho que en unas escaleritas extrañas, donde no sé dónde están, hay otras escaleras. Y ahí está. Era rezas así seguro, porque si dice lo del que el sabio es él. ¿Es quién? Geo. Ah, Geo es el más sabio de todos. O sea, eso lo tengo claro. Nada, en realidad no. A ver. Sube por donde antes. Por donde antes. Es que antes se subió muchas escaleras, tío. Me duele el culo ya de subir escaleras. No, a ti te duele todo el culo, la verdad. Sí, la verdad. Ya hay un momento en el Dark Souls que ya te duele hasta ti, ¿sabes? Los golpes que te dan. Hay un momento en el que dices, mira, o sea, yo... Antes he dicho, voy a intentar gastar lo menos estos posibles. Y he gastado, pues, lo voy a decir todos. He dicho, voy a gastar lo menos estos posibles y he gastado todos. Ha sido increíble. Escaleras, 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 escaleras. Desde después de cruzar el puente a la izquierda. No, si hace falta que me... Ah, eso de ahí puede ser. Ah, ya sé que es eso, ¿no? La... Ah, mira, ¿qué ha pasado de mí? Pues yo sé que puedo pasar. Sí, sí, este de aquí. Aparte de que hay un objeto aquí. Gran escudo de no sé qué. Misiones de bastardo. ¿Eh? Sí, ahí. Ahora. O sea, en cuanto me he girado y lo he visto. Es que de normal no lo ves porque, por eso, porque vas obcecado. Que tienes escaleras para pegarles una patada. No sé qué. Aquí. Aquí. Misiones de retroceder. Leer mensaje. Misiones de retroceder. ¿Qué coño hay aquí, tío? Dar patada. Ah, vale. ¿Y ese es el atajo que te lleva a dónde? ¿A la iglesia o qué? Aquí ha muerto mucha gente. Ah, se habrán caído. ¿A dónde lleva esto? Esas escaleras. Antes el pavo ese. Dame, dame los gusanitos de mierda. Están... ¿Cómo coño me quito los gusanitos estos de polla, tío? Me ha dicho rodando, pero he rodado y nada. Tampoco. Pues no sé, la que tú quieras, Sergio. Yo diría de... ¿Qué coño? ¿Y tú de dónde vienes? A las 6 menos cuarto. ¿Las 6 menos cuarto? O sea, que quieres el cine a las 7 y media. ¿Qué? Que quieres el cine a las 7 y media, entonces. No, a las 6 menos cuarto hay uno. Con una moto... Con una mota de polvo rojo te quitas. Me da igual, si... Ese tío no me lo va a enfrentar. O sea, me va a meter ahí y ya está. Hay una, sí, ya, lo sé. O sea, que quieres ir a 5:45, ¿no? Entonces. ¿Y para qué crees que vayamos tan pronto, tío? Es mi pregunta. Ahora viene el momento en el que no sé dónde coño estaba el atajo.
Ah, eres tú, eres tú, eres tú. Adiós. ¿De coño estaba el atajo ahora, tío? Mi pregunta. Aquí. Por aquí. Te tirabas, ¿no? Y por ahí subías. Y voy a correr para que no me... Sube la escalera. Ajá, fiera. Por donde te tiraste antes. No, ya sé dónde. O sea, yo lo pillo. Este boss ha tirado, ¿verdad? Ha dicho la aventura y ahí se ha quedado. Ha dicho party hard. Suicidado. Se ha suicidado. Se ha suicidado. Espérate que está ahí. La pava está. Voy a fingir que no estoy. Mira, 2000 almas tengo, ¿sabes? Así en plan a lo poquito. Ahora, dale. ¿Pero puedes rodar, por favor? Te lo pido. Vale, me parece muy bien. Uno, dos. Joder, ¿quieres? Apunta ahí. Joder. Mira, mira, paso de tira. Ahí paso de ir. No creo, o espero por lo menos que no vengan. Vale, vale, pues nada. Pues uno tras otro, ¿no? Matar a este primero. Uno, dos. Luego a esos dos. Uno, dos, otro. Quedo sin energía. Me bebo un estus. Otro. Aquí había un pavo con alabarda. Que no sé dónde puede estar, ¿no? Como mareo la peña. Mira, aquí anda. Va, y me da. Pues vale. Bebe. Gema de cristal. A correr y a la mierda. O sea, me ha pegado muchísimo todo. Joder, macho, qué asco me dais, te lo juro. ¿Qué le busca que llega hasta aquí o qué? ¡Qué ascos tengo! Nada, pues no le des a ninguna. Me larga por aquí porque como venga la tonta los cuchillitos. Ya sabes qué te digo. Vienen todos aquí en armonía. Pues toma todos. Me da igual que... Mira, que me pegues tú me parece lo mejor de todo, ¿sabes? Porque tú no me metes hemorragia y tú no me pegas tanto. ¿Alguno más que quiera venir? No, no, pues eso. Ah, esta es la otra de los escudos. Ahí dentro puedo entrar ya. No, espera. Vale.
O sea, me tienes hasta la punta el ciruelo, de una manera. Ja de puta. Me voy a bajar la hemorragia. A ver, espera, que hay más allá arriba. ¿Tú no te quemas? Pues toma. Y me da. No tengo esto, claro, evidentemente. Tío, por favor, dadme una hoguera ya, tío. Dan dos pedis, ¿eh? No mal que te he visto, hijo de puta. Por fin. Esta puerta se abre, ¿no? Y dime que me lleva a la hoguera, por lo menos. Me suena este sitio. Ya sé, o sea, ya sé cuál es este sitio. Lo que, exacto, lo que no sé es dónde coño hay una. Mira, tío, vosotros me voy a vengar, o sea, que os den por culo. Un objeto. No hay nada ahí, lo cual es raro. Yo sí que me acuerdo de algo. De ti. Me da miedo avanzar porque... Ven adelante, pero cuidado con el Gordy. Ese es un... Ah, buenas tardes. No veo una hoguera. No me pegarás aquí, ¿verdad? ¡Me cago en tu puta vida! ¡Cabrón! ¡Hijo de puta! Tío, qué asco. Joder. Uf, tío, me tienen hasta la polla, te lo juro. O sea, este juego es que me puede. Es que encuentro una hoguera y lo dejo ya. ¿Qué hora es? Las 4 de la tarde. No va a durar ni una hora el puto directo, pero me la pela muchísimo. Es que va a pasar de vosotros olímpicamente. ¿Ahora qué, tío? ¿Ahora tengo que ir otra vez? Pregunta, ¿por qué te sabía? ¿Por qué te subían los estus? ¿Por qué me subían los estus? ¿Me han subido los estus? No me he dado cuenta. Pero supongo que los estus me han subido porque... al... o sea, estoy en online. Perdón, estoy en online. Entonces, al estar en online, si alguien mata a un jefe, te dan un estus. A todos, creo. Creo que es eso. Pasa corriendo, en ello estoy. Es que ahí no voy a pasar corriendo, porque no puedo pasar corriendo. Aquí no puedo pasar corriendo, creo. O sea, aquí lo único que voy a hacer es esto. Vale. A ti. Y bajar solito y ya está. ¿No quiero pasar corriendo o no puedo pasar corriendo? Estos tampoco. ¿Ves? De estos no puedo pasar corriendo. Tengo que enfrentarme a ellos. Me ha dado. Me da pena muchísimo. ¿Ves? Como tengo que ir. ¿Te quieres levantar, chiquillo, la calzada? Me das tú, vale, me da igual. Y el otro ha fallado la bala, lo cual es raro, pero bueno. ¿Ves? ¿Ves? Es que como ese es el camino, no puedo pasar ahí corriendo.
Voy a tomarme estos y ya está. Seguir para adelante. Pues nada, una cosa es apuntar y que se vaya a la mierda. Joder, pero tan rápido corréis, hijos de... Vale, vale. Vale. Estos... Mucha de siervo, me importa lo que viene siendo poquito y nada. Me han tirado las... ¿Es tú quién? Ah, este. Pues si me tiran lo de los estos no pienso... ¿Tú? Piensa por mí, ¿no? Hemorragia, tío. Es que claro, hasta que no se haga la estamina, no. Creo que solo para eso me voy a tomar una ascua. Si paso corriendo esa pava, ¿qué? Si me voy corriendo, vamos, me va a pegar igual, o sea. Ahí va a decir, la puerta ya la he abierto, pero es que no. De verdad que ojalá pudiese. Eso es algún día, cuando tenga, cuando encuentre el este, los mataré. Es que no sé dónde hay, hay una puta hoguera. Espera, perdón, perdón, perdón. Sí, corre y rueda sin fijar los enemigos. Cuidado al fondo. Ahora estoy aquí. Aquí cerca hay una hoguera. Decidme que sí. No, no me acuerdo. Tenías dos de repente. No sé si puedes pasar corriendo. Nada. Cuidado al fondo. Emboscada. Es que no sé de cuándo es, ¿sabes? Entonces no sé. Aquí al fondo no hay ninguna emboscada. Yo soy aquí. Tiempo de estos. Exacto. Vale. Vale, ya está. No hay hoguera, hay atajos. ¿Atajos a qué hoguera, tío? Pues guíame a todos los atajos, a todos los atajos posibles, tío, por favor. Este es otro. O sea, lo sé yo, pero... ¿A dónde me lleva? Es el caso. Mira, ¿sabes qué te digo? Que voy a tomar el atajo. Voy a bajar por el ascensor, que creo que era así, era un atajo. O sea, este es otro atajo, si lo sé yo, pero... ¿A dónde? Who knows. ¿Esto dónde está? ¿Dónde lleva esto? ¡Ah! La puerta se abre desde otro lado. ¿De qué lado? De este, vale. Vas bien, vas con un Estus. Vas bien, dice. Ya me acuerdo, aquí está el del DLC. Me voy a descansar en la hoguera. Me voy al santuario. Y que todos me la chupen. Esto está la polla ya, cojones. 30.000 almas, más las almas que tengo guardadas de esto. Venga, hombre. Ole, sí, señor. Niño grávido. Niño ingrávido. Y ese hombre no sé ni quién es. ¿Por qué me mandas a la mierda? Porque no sabe quién era. Ah, pues bien.
Interesante. ¿A qué sí? Sí. A subir de nivel, gente. Vamos allá. ¿Quién me subo ahora, gente? A ninguno. Resina, cuando termines el directo, muérete. Pues probablemente ahora. Qué asquerosa eres. Muérete. Muérete. Ya, ya van unas cuantas, no te preocupes. Si por morirme no es. Jódete. Resina, me dice la madre que me parió. Pues voy a tomarme todas las almas posibles ahora. Mira, 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 mira. Esto, usar. Oh, Ternosfen. 200 almas, con dos cojones y un pato. Quita coño. A ver, a ver, a ver, a ver. Bajamos, usar selección. Las tres, sí. Pero yo pensaba que tenía mazo de almas, tío, y no tengo. Hola, bueno, igual sí. Usar selección. Ya no me acuerdo que estás. Daban mazo, ¿no? 3000 y tanto. Vamos, 3000 todas las almas, loco. Y este alma que da. Esta sí que da mazo. Atento, 1000 cada una. 2000, madre, madre, tú. 40000, ya me podéis decir. A ver, ¿cuánto puedo subir, loco? Subir de nivel. Sí, sí, que me parece bien. Vale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. A ver, ¿no? De 21, 5. A 26, de 21, 5, 6. Cancelar, sí. ¿Qué me subo? Yo diría que algo a resistencia, ¿no? O a vida, o... Me compro algún... Espera, dije que iba a farmear. Así que, para conseguir piromancias. Lo que voy a hacer va a ser ir al piromántico y decirle, oye, tu mamá es hombre. Aprender piromancias, ¿no? Mira esto. Ah, no, no era piromántico, era para el otro pánfilo. Espérate, coño. Aprender hechizos. Voy a aprender... Este. Sí. Y este también. Y ya está. Tengo eso ahora. Ahora sí puedo subir nivel. Lo que pasa es que subiré poquito. ¿Cómo se le dice a un manco en el Dark Souls 3 con muchas almas? El cine 14. Jaja. Un poco de resistencia. ¿Más? ¿Más resistencia? Joder. Espera, me voy a mirar una cosa. Ya que estamos, vamos a mirar las espadas, ¿no? Y tal. Entonces, el espadón de Astora. Me he quedado con una cara, digo, mira, increíble. Espadón de Astora. ¿Qué necesitas? 16 de fuerza y 18 de destreza. Me faltan 2 de fuerza. Derecha, espadón de Astora. Hostia, tú. Madre. ¡Oh! Poco, no mucho. ¿Tiene mejorada la mano de la primancia? No, no tengo mejorada la mano de la primancia. Esto es espadón de Astora, interesante cuestión. El estoque sabio cristal, oxigatana. ¿Dónde está el otro arma que hemos conseguido? Este dentado, que bueno, no me gusta. El bastón del hereje, que este es bastante bueno, dicen. ¿Dónde está la espada, tío? Daga, rompepolla. Tío, no sé qué coño subirme. Ah, el balón de verdugo. A ver, esto... ¡Hola! ¿Tú qué dices? Pero si esto es un trozo de metal, ya está. Pues pasar un espadón de verdugo me gusta porque es medio rápido, ¿sabes? Pues no sé qué hacer, ya no sé qué subirme. ¿Y para el espadón qué me pide? A ver. Para el espadón de verdugo me pide 19 de fuerza. ¿En serio me pide más para el espadón? Bueno, y para esto me pide 24, sí. ¿Me pide más para el espadón que para el espadón de Astora? ¿En serio, de verdad? Espadón de Astora, esta es la espada recta. Espadón de verdugo y espadón de Astora me pide 16, los cuales me puedo subir ahora mismo. Poco, no mucho. La de piromancia no la tengo mejorada. Tengo mejorada la espada recta de Astora al 3. Y ya está. ¿Qué me subo, gente? Dejad de ignorarme, por favor, que me estoy haciendo el vacío y no me gusta. ¿Qué está haciendo la otra? ¡Ay, señor! ¡Cállate! ¿Qué cojones, tío? ¿Qué? El espadón de Astora lo puedes llevar a dos manos. Ya. Un poco resistencia. Pues nada, poco resistencia. Que sí, coño, que me suba. Poco resistencia, ¿no? Ya está. ¿Te parece bien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5, en fin.
Va a subirme uno a resistencia, va. Uno solo. Ahora, aprendizaje, me gustaría subirme más. O inteligencia, una de dos. Nada, con un conjuro me vale, porque lo de la caída yo no cambiaré y ya está. Puedo subir de nivel 31 a nivel 35, pues sí, puedo subir 5. Uno a resistencia. Voy a subirme la fuerza, ¿no? Uno y dos de fuerza, 16, por si quiero el de Astora. Y el otro de... otro de fuerza, el 14, no. Y vidita, que me parece a mí... toma por culo, me gusta así, ala. Uno resistencia, lo cual me da más resistencia. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Sigo pegando seis. La resistencia yo no sé para qué coño, en fin. Y puedo subirme el fragmento de Estus, con lo cual puedo meterme otro fragmento de Estus que se me ha olvidado antes, que lo he cogido y se me ha olvidado. Pues he subido resistencia. Ahora, en vez de la llama de primera hostia, me tengo que poner el... aumentar el frasco de Estus, sí. ¿Puedo aumentar otro? No, vale. Me gustaría, la verdad, quemarlos para conseguir el más 2 en vez de tantos, pero bueno, no me acuerdo yo. Aquí, 8 Estus, pim pam. Ya puedo mejorar el espadón. O sea, ya me puedo poner el espadón de Astora. Que no sé ahora mismo dónde. Aquí el espadón de Astora, que no me parece malo, la verdad. Pero es que la espada recta de Astora pega más. Me cago en la puta que parió. Crítico 130, lo cual es gracioso. Y la de Astora, no. Crítico 100 y crítico 100. Ah, bueno, esta es más mierda, pero tiene más crítico. Entiendo. Esta, o sea, es igual que el... es igual que la otra, ¿no? El espadón de Astora. No sé ahora mismo, tío, qué hace con mis vidas. Lo que sí que voy a hacer va a ser quitarme la llama de piromancia y ponerme el bastón del hereje, que no puedo. Perfecto. 16 de aprendizaje, creo que es eso, inteligencia, no sé. ¿Sabéis que sería gracioso que me subiese yo inteligencia? Porque como no tengo, pues 72, ya ruedo mal, no jodas. Pero si es un bastoncito de mierda. Si con esto me puedo limpiar los oídos. La virgen. Todos pesan 2 y me voy a la mierda, claro. 72, mira cómo ruedo, no me jodas, tío. Pues no sé qué hacer. Me tengo que subir el vigor. No puedo usar el hechizo entonces. Me tengo que subir el vigor, o quitarme un anillo. Pero es que... hombre, me puedo poner estos 72 a 68, es que mira, mira si cambia la... de todos estos es el que menos. Me voy a poner esto y ya está, así ruedo mejor. Hala, descansamos en la hoguera. Esto también lo puedo llevar a dos manos y meter unos ollas. En fin. Bueno, gente, pues espero que os haya gustado. Si es así, darle like, comentar cualquier sencilla, suscribirse si todavía no lo estáis. Pues si no, muy mal, la verdad. Y chao, gente. Adiós, Harry. Adiós.